Buenos días Internet. Arrancamos esta gira con kilómetro cero en el velocímetro. Nos esperan 120 kilómetros y vamos a darle. Esta es una rotonda nueva que está pasando del puente de Tipitapa, parte de la remodelación de la carretera panamericana entre el 20, creo que hasta el 40. Teníamos tiempo de no pasar por acá por lo mismo, por la remodelación, pero vamos a ver hasta dónde se ha avanzado. Hasta el kilómetro 26 estamos verificando la construcción de la carretera, mejor dicho, la ampliación de la carretera. Esta es otra rotonda nueva. Si ustedes siguen de frente, van hacia Matagalpa, si quieren hasta la frontera de Honduras, pero nosotros vamos hacia la derecha. A la derecha se encuentra lo que es el Timal o antiguo ingenio Victoria de Julio, que ahora es un pueblo nada más, ya el ingenio ya no existe. Entonces, Aurelio, ¿cómo vamos? Kilómetro 28 y vamos Tuani. 28, buscando una tortilla, voy yo, no fregué, que me ofrecieron hace como 15 kilómetros. ahí viene el responsable. ¿Cómo es? Me dice, cuando lleguemos a San Benito, ¿cuál San Benito? Si me trae para el Victoria de Julio. Ay, Dios. 28 kilómetros de río, ¿cómo vamos? Yo llevo 34, señor. Ah, bueno, sí, usted viene más largo. ¿De dónde? De allá de la fuente. Yo vengo de Altagracia, quiere decir que vengo más largo yo. Ahí es. Y siguen sin darme mi tortilla. Don Marvin, ¿a qué hora nos encuentra en un recorrido para el regreso? Marvin, vamos a tener una conversación seria sobre esa tortilla, ¿viste? Hola, rato bar. Sí. Van dos seguidas que me la monte, si una gira intermedia. Entre medio matado y medio muerto. ¿Falta cuánto? Para llegar. Para llegar estamos largos, ¿eh? Muchachos, apenas llevamos 29 kilómetros y son 120. No se me ahueve. Hasta en la tarde estamos regresando. Hasta en la tarde. Fue 14. Gira de varones. Todos los que no tienen chaval andan aquí. Solo los vagos andan en esta. Yo estuviera trabajando, pero me volví vago. Primer parada a buscar cómo desayunar. Carretera Malacatoya. Estamos en el Timal. Aquí esperando que se compadezcan de nosotros y nos puedan salir el platito de comida que venimos a buscar aquí en esta zona. Estamos comprando y parece que estamos pidiendo. Estamos en Victoria de Julio, Timal, una reliquia histórica, una gasolinera clásica, solo queda pedazos de la estructura. Nosotros vamos para aquel lado. Vamos hacia el Brasil, o los Brasiles se llaman la comunidad. Esto está a orillas del río Malacatoya. Esta zona que vamos pasando es parte de Timal. Bueno, ya los caminos rurales de Timal. Esta zona hubo un ingenio, como les había explicado anteriormente, un ingenio bastante famoso. En la década de los 80 fue construido, incluso vino Fidel Castro a su inauguración. Se invirtieron millones, pero todo pues quedó, pues no funcionó el ingenio. Era un ingenio azucarero.
Tal vez hace unos 20 años todavía se podía encontrar alguna tubería o parte de lo que fue el ingenio, pero hoy en día ni idea realmente de dónde exactamente estaba el ingenio. Solamente sé que quedaba por esta zona, parte de la historia pues de Nicaragua. Yeah, yo pensé que solo lo celaba con este maje. Yeah, y ahora también con él. ¿Qué pasó? ¿Todo en orden? Todo tranquilo, la tronca. Como que no veo la cámara. En esta zona se cultivó, bueno, mejor dicho, se sembró bastante eucalipto. El eucalipto, pues la función en esta zona es como barrera de viento, porque aquí como es más llanura, y lo que principalmente se cultiva en esta zona es arroz, famoso por los arrozales. El video, están esperando a la paca. Yo más que viene, ahí en España, ¿vos sacan a los toros en la calle? Ajá. Sí, entonces, un roco se queda quieto cerca de la puerta de una casa. Y le hace al toro. Pájaro nacional. Mira, pero aquí también cuidadito, loco, no se parecen a los de mi barrio, loco. Mira, les este laje, aquí usan pantene. Mala. ¡Váyele! ¡Uy, uy, uy! Muchacho, Marvin, mira. Quedó. Selin, quedó. Ese besito de coco quedó grabado. Al tiro, al tiro. Mira, no te pongas celoso, loco, pero como amigo. ¿Y por qué no hacemos una que sea continua? Solo. Porque ahora le dice que va a perder el agua. Ah, ya, ya. No, dice que tiene alguien allá en la isla. Oh, ya, ya. Tenemos a Edén que nos da hospedaje ahí. Parte de los canales que alimentan los arrozales de Malacatoya. Miren. Pero lo bonito es este paisaje. Puro arroz. Salvaje. Bastantes pájaros, estamos en época de migración y hemos mirado mucho, mucho volando por esta zona. De este lado ya se puede ver las montañas de San Jacinto, de finalizar la llanura. E incluso, si vemos para acá, hay mesetas. Ya esto es del lado más de Huaco. Es la finca de los pavos. Recto, recto, recto. Como el plátano. Esas son las bombas que se ocupan para mantener húmedos los arrozales. Es parte del agua que se toma de alguna cuencas o canales del parte del río Malacatoya prácticamente. Lo están ocupando o es bastante útil en esta época que ha sido un año bastante seco, poca lluvia. Vamos a ver cómo finaliza. Y estamos llegando al río Malacatoya. Y veamos a ver cómo se supone que vamos a pasar aquí. Es de la Matera, ¿no? Sí, mismo Malacatoya. Y estamos en el punto donde vamos a pasar un río. Pero vamos a ver más adelante si hay una parte más seca. Y aquí está. Esa belleza. México, Estados Unidos. Vamos a ver cómo pasamos este río. Aparentemente hay una pasada seca. Buenos días, buenos días.
Me voy a quitar los zapatos y le va a pasar eso, ya. Ah, me duele, sí, este pedalo. Dale sin zapatos. Pasen uno por uno, para irlo grabando acá. Uno por uno, pues. Para la leca. Ponerte más. Ay, hermanito. Anda a meter los zapatos ahí. Con la ratonera, los prensados en la parrilla. Ay, va a salir. Yo creo que le estamos atorbando la troca. Yo lo que me voy a quitar. Ah, no, tengo que quitarme los zapatos con todo y calcetín. Cuidado, vámonos, vámonos a un lado, vámonos a un lado. No, va para allá, va. Vea. Aquí ya nos estamos alistando para cruzar el río, pues. Les decimos cómo nos va. Izquierda, izquierda. Vale que sea uno. Ok, aquí no más lo más, de verdad también. Es difícil pasar montado por aquí porque se resbala todo. Hay muchas, más que todo son piedras sueltas. Por el medio, dale rápido. Es que este maestro es más liviano que nosotros, tal vez el puente. Lo que pasa dale, que... dale duro ahí, dale, dale duro ahí. Lo que pasa es que la piedra está suelta. ¿Qué va a pasar? Va a ver, mira, ahí va. Si es que él es más ligero, huevón. Si es el peso, huevón. ¿Crees vos que no va a cuenta el peso? Mira, está. Aquí vemos a Marvin pasando el río Bravo. Ahí está. Bienvenido a los Estados Unidos. Bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica. Usted ha violado la Constitución y va a ser procesado. Esta es la comunidad de los Brasiles, que está a orilla del río Malacatoya, que es el mismo río que pasa por el puente de las Banderas. Buenos días. Salam aleikum. Aleikum salam, habibi. Poniendo música, así le dicen ahora. Es que no venir de Crazy Vice, próxima gira, boom. Está bien. Kabum, kabum. Kabum, kabum.
Este es un camino que está a la orilla del río Malacatoya y que conduce hacia Las Banderas. Sería del lado de Las Banderas ya pasando el puente del lado, digamos, de Huaco. Están los esposos, las mujeres que se fueron a la yuta. Estamos saliendo la zona de Las Banderas. Y finalmente salimos a la carretera de San Benito hacia el rama es para acá, Las Banderas es para acá, vamos para este lado. Qué bonito, qué bonito. Una de las cosas que me encanta de la bicicleta es que te permite llegar hasta estos lugares hermosos. Una carretera sin fin. Estamos en temporada que todo está verde. Agarren su bicicleta y comiencen a pedalear y les va a cambiar su vida en todos los aspectos. Espero que te alcance. Nos falta poco para llegar ya a la presa Las Canoas. Estamos en el kilómetro 50. Ahí vemos al grupo. La presa Las Canoas fue creado en los años 80. Era un proyecto que abastecía de agua a lo que era el ingenio de Timal. Después que el ingenio cerró, pues ha servido para abastecer algunas comunidades de la zona. Entiendo que también genera energía, pero no sé a qué potencia. Otro asunto que también ha sido como para algo turístico. Aunque tiene potencial turístico, no ha sido aprovechado en su máximo. Ustedes pueden ver al fondo, eso es el borde norte de la presa Las Canoas. Esta zona ofrece bastantes lugares turísticos de aguas termales a la orilla de la carretera que va para Teustepe, Huaco. El bronceadito. ¿Te bajas o otro?
señor, ¿cómo sintió la gira? Yo creo que estaba muy nublado, fíjate. Demasiado. Demasiado nublado. Lo de las nubes fue lo que me interrumpió. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Cúpala la gira. Lástima los que no vinieron. Gira número 9 del señor Berríos. Le hizo huevo, mi respeto, para ser un ciclista que está casi comenzando y no tiene una experiencia como la que tenemos muchos. Se lanzó este fondito muy bien y respondió bien, iba bien. Haciéndole. Ya casi terminamos la gira de los 120. Todo bien. Ayudarnos a rehidratar.